Al consumir el alma de Dumag, has adquirido la habilidad de constreñir a tus enemigos con una estela de energía espectral. Esta energía se manifiesta en el mundo espectral y en el material. En el mundo físico, puede utilizarse para manipular objetos inamovibles. La quietud del cañón más remoto de los páramos helados de Nosgoth encierra un antiguo enigma. Tu maestro aguarda las entrañas de este laberinto. Thank you.
La cueva del oráculo, escena del primer encuentro fatídico de Kane con Moebius. Moebius hacía el papel de adivino senil, mirando en la bola de cristal mientras dispensaba predicciones enigmáticas a sus crédulos visitantes. Bajo esa fachada estaba Moebius, el tejedor del tiempo, hechicero del círculo de los nueve, un manipulador sin escrúpulos que podía alterar el tiempo. Desde su asesinato a manos de Kane, estas cuevas han permanecido vacías, aunque, al igual que Moebius, se rumorea que son solo la fachada de un complejo mucho más grande e intrincado. Sentí que Kane estaba aquí.
que en aquel instante habría removido los infiernos para encontrarle. Este, deduje, debe ser el mismísimo tejedor del tiempo, Moebius. No tenía el imponente aspecto que me había imaginado a partir de los jactanciosos relatos de Kane. Y aún así, su fría imagen radiaba un poder innegable.